Taking a tour of where your finances can go? Good plan. See how Northwestern Mutual's approach to financial planning is designed for your goals. Goals like protecting loved ones, growing investments, and planning for retirement. With our interactive tour, you'll discover how growth and protection work together to help make your dreams a reality. See what goes into a good financial plan at northwesternmutual.com/tour. The Northwestern Mutual Life Insurance Company, Milwaukee, Wisconsin. When the sun goes down but your symptoms pick up, reach for Mucinex Night Shift. Uniquely formulated to provide fast, powerful cold and flu relief, Mucinex Night Shift fights your worst nighttime symptoms so you can get to sleep and wake up ready to tackle the busy day ahead. Buy Mucinex Night Shift at your local retailer. Use as directed. This is a Rogue Media Network podcast. Hola, mi nombre es Jessica Torres. Hola, yo soy Jackie Espinosa. Y esto es Zona del Crimen. Hola y bienvenidos a otro episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. ¿Cómo has estado? Bien, no me he enfermado, güey. Eso para mí ya es como... Ya alarmé. Otra semanita sin enfermarme y no me quiero salar. Todos en la casa andaban enfermos, actually. Wey. Ahorita hay una pandemia de RSV. I know. Todos están agarrando RSV. Eso, hasta ahorita... Todos los de mi casa estamos bien, sanos. Bien, so hopefully así se queda toda la, hasta que pase el frío. Esperemos. Mi esposo ahorita andaba bien malo también, pero es como, no voy a ventilar. No, es que los pero, hombres con una cosita están muriendo, son unos babies. Fíjate que no es eso, es de que, ¿ya tomaste la medicina? No. ¿Ya tomaste la medicina? No. ¿Ya te tomaste la medicina? Así. Y yo así, oh, de que, güey. O sea, yeah. Tienes más de 30 años. Tómate la puta medicina. Yeah. Es exactamente. Sé exactamente de lo que estás hablando. Pero ¿sabes por qué le insisto mucho? Porque tú sabes, güey, de que un estornudo, ay, Jessica, ya valió. Yeah. Por eso. Y es de que, don't you know me? Deberías de tomarte unas esas como, they called Energy C or... Oh. Or girl, I live on those things. Dale okay. A tu marido para que así se le... Yo vivo en esas cosas. Y como él es muy raro realmente que se enferme, como que, le vale queque. Pero como una se la pasa enferma 7 meses de 12 meses del año. Necesito ese refuerzo y necesito que seas también solidario conmigo. Yes. Y te tomes tus vitaminas cuando tienes que tomarlas. That's so pero funny. Bueno. So far, so good. Ya, yeah, no hay... Toca madera, güey, porque no nos queremos enfermar. No, y luego ya ves, ya que he mirado cómo me pongo yo, o sea, he estado aquí grabando y es de que, güey, me estoy muriendo. Tú estás allá muriendo, ¿no? Just like... Lo bueno que no me he enfermado de ti, algo que venga de ti. Well, porque si yo me enfermo, se enferman los chicos. Fíjate que yo soy demasiado consciente de, de otras personas y es de que yo me vale que me critiquen. Yo uso mi mascarilla o trato lo más... Realmente, si me siento de la fregada, ¿sabes qué? Por tú, también por cuidarte a ti, no voy a salir. Así así soy, de que me siento mal y no salgo. Sí, varias veces hemos dicho, ¿sabes qué? No me siento bien. Y tú sabes Bueno. Pero bien, salud. Gracias. ¿Qué más queremos? ¿Qué salud. Ya, nomás que llegue el salud y dinero. Pues ya somos señoras. Ya está. Cuando lo único que estás agradecido es por la salud. Ya te resignas, señora. A que, bueno, pero hay salud. El típico. Ahora entiendo. Ey. Qué agusticidad. Ey. El agua, el deseo del sereno. ¿Cómo? I don't know, but ¿Qué dice? Ya se sienten los aires de... ¿Dónde dice? Ay, no sé, no me acuerdo. I forgot. Está poniendo fresquecito. Ey.
It's so funny. Anyways. We need to do a TikTok later. Hoy te toca a ti con tu historia. Yo nomás me voy a sentar a relajar. Relájate. Y I'm ready. Espero que no hayas comido antes de venir. Porque te conozco y creo que... No, tú sí tienes estómago. De yeah, hecho, para I do. Así. Soy yo la culera. La sacatona. Y no sé por qué lo hice. Sí, güey, está este caso que les voy a traer hoy. Prepárense. So you have to do a trigger warning? I do. ¿Advertencia? Sí, claro que sí. Una advertencia porque te lo juro que está, mira, bien... It's está dark. Como lo de la semana pasada de la Taylor Swift Business, así como así de feo. Ah, está más feo. Ay, cabrón. Sí. Más cabrón que darle sexo oral a un cuerpo muerto. Está, yo creo que mira, ahí la llevan. It's up there. Ajá, está en ese top, casi, Santa mira. Santa cachucha. Ajá, está ahí entre, porque en esta no hay necrofilia, güey, pero sí hay muchas cosas bien culeras. ¿Es de un asesino serial o un caso sí, single? Sí. Ok. Mira, ok, pues para empiezale, porque ya, voy a ya, dar, ya me intrigaste. Como dijo Jackie, advertencia, hay contenido demasiado, demasiado sensible, incluyendo muchas cosas de sadomasoquismo, involuntario. No consensual. No consensual. No involuntario, perdón. ¡Jackie! Ay. ¡Bravo! Yo le celebro a Jackie cada vez que... aprende palabras nuevas en español y que yeah, le no salen consensual. Como más natural. Porque Jackie está aprendiendo. Mi español se me está poniendo mejor. I know. Yo sí lo he notado. Como entre más casos y ya tenemos un año y lo practicas ya mucho más. Ya, sí, porque... Porque no te salía. Pero bueno, sí, una advertencia. Porque este caso está, mira, retorcido. Está, it's dark. Está... grotesco, es feo. Ya me emocioné. Ya que emocionada yo de que no. Ok, bueno. Tú con miedo y yo emocionada. El nombre de la persona del asesino de hoy que vamos a tratar se llama David Parker Ray. No sé si te suena conocido. Es de aquí. Es de aquí, lo cual yo, sabes que casi yo de aquí no, pero dije yes, I think está que sí lo escuchaba. Super, güey, yo no lo conocía. Is it the toolbox killer? It sure is. I knew it. Well, it's not like that. Le dicen the toy box. Oh, toy box killer. Yeah, killer. Yo dije toolbox. Okay, yeah. Okay. Que en español sería el asesino de la caja de juguetes. Y es como se le fue nombrado. Y güey, o sea, si tú ya lo conoces, entonces un poquito, te voy a traer unos detalles. Porque es un caso larguísimo, como siempre trato de resumírselos aquí. Pero hay demasiada información que puede ser bien como overwhelmed también. Pero les traje aquí resumido y como los más importantes y los updates que ha habido desde que pasó este caso, ¿ok? Como les dije antes, este caso, pues en mi opinión, es uno de los casos y perfiles seriales más retorcidos y enfermos que les he presentado, al menos yo. Cabe mencionar que se recomienda, una vez más, discreción. Vienen cosas bastante fuertes y pueden ser extremadamente sensibles para algunas personas. Como dije antes, este asesino se le conoce como The Toy Box Killer o el asesino en la caja de juguetes. Y lo vamos a conocer un poquito de su background, como siempre les damos un poquito del background de los asesinos. Ok, bueno, este bastardo en el mundo nació un 6 de noviembre de 1939 en New Mexico, Nuevo México. Como muchos, tuvo una niñez pues de la chingada, lo cual es normal verlo aquí. Que ya sabemos que en muchos casos detona un desmadre en un ser humano culero. Ambos padres eran adictos a las drogas y al alcohol. Su padre era extremadamente violento hacia él, hacia su madre y hacia su pequeña hermana. A la edad de 10 o 11 años más o menos, sus papás se divorcian y su mamá los deja. O sea, ella dice, bye, see you. Y se desaparece completamente. Él y su hermana entonces tienen que ir a vivir con sus abuelos en Albuquerque, New Mexico también. Sus abuelos también eran una mierda de personas, güey, de seres humanos. El abuelo, quien era demasiado estricto y siempre él esperaba que sus órdenes y sus reglas se siguieran, o sea, al pie del cañón. Lo que él decía era lo que se hacía.
Y si no, pues les ponía unas palizas de esas de aquellos tiempos, güey, que decían que para formar el carácter, de esas meras palizas. Esas palizas que a mí me dieron varias veces. Sí, a varios, así, a varios. El papá de este, de David, los visitaba de vez en cuando. Y cada vez que lo hacía, era también darle sus golpecitos ahí para que... No. En vez de un beso, un abrazo, era... No, ni madre, era un golpe chinga. Para que no te olvides de tu padre, te das de cuenta. Y más si el abuelito le daba quejas de que portó mal o X, pues les iba peor. En la adolescencia fue su padre quien lo introdujo a las revistas pornográficas. Pues porque ya estaba en edad de hacerse hombrecito. ¿A cuál edad fue esa? Eso fue durante su adolescencia, como de los 12 en adelante. Le empezó a introducirlo. Eso no es normal. Claro que no, pero pues... Es que son machos y son hombres y esa es mentalidad. Y esta historia, pues obviamente... Tenía que tener estas tipo de mamadas, pero bueno. Pero, para acabarla de amolar, este no era cualquier tipo de pornografía. No. Era pornografía de sadomasoquismo, ¿verdad? Que para la época, güey, era algo súper escandaloso y nuevo, prohibido, sucio, como le quieran decir. Era más que tabú el tema del sadomasoquismo. Aclarando que no se juzga, si a ustedes les gusta, ahí ustedes hagan su pedo siempre y cuando, como dijo Jackie, sea consensual y que es para disfrutar, ¿ok? Yeah. Aclarando. Pero este tipo de contenido a David le agradó. Y le agradó mucho. Le excitaba demasiado el imaginar poder lastimar en el acto sexual y que hubiera personas que disfrutaran sentir dolor de esta manera. David nunca fue bueno para la escuela y muy apenas se graduó la secundaria, aparte de que toda el tiempo que estuvo en la escuela fue bulleado. Todo el tiempo. Él fue bulleado porque era demasiado tímido. Entonces se da cuenta que se lo chingaban en la casa y luego también se lo en la escuela. Sí, pobre. Después de graduarse, unos años después, el muchacho pues se nos casó. Se agarró a una muchacha mucho más chiquita que él. Esperó a que cumpliera los 17. Creo que él tenía como 20 o 21 años y ella tenía 17 cuando se conocieron. Y cumpliendo de los 18, ¡pum!, se casó. Ah, bueno, tan siquiera se esperó. Pues ya andaba ahí con ella, ¿verdad? Pero bueno. Okay. También ingresó al ejército de los Estados Unidos, donde ejerció en la especialidad de mecánica aeronáutica, ¿ok? Siempre. ¿Verdad que sí son como una red flag? O militar o policía. Por eso, con red flags. ¿Dónde? Para mí sí. Respetamos, pero todos sabemos. Yo sí, porque he conocido excepciones, no podemos generalizar. Sí. Pero es que sí, la mayoría del tiempo... La mayoría del tiempo, cuando están en el ejército o cuando son... Tienen algún tipo policías, de posición así. Ajá. Son una red flag. Como que se les sube demasiado la cabeza. Es el poder. Ándale. Es la adrenalina, lo que ven en el trabajo. It's just a whole es bunch. Es difícil. Ajá. Yeah. Exactamente, yeah. Creo que también es eso. Todo lo que ellos miran también. Güey, it fuck you up. It has to, right? Yeah. Este matrimonio, lamentablemente, fracasó por diferencias de preferencias en el área de la intimidad. Nos podemos imaginar qué tipo de desacuerdos tenían. La esposa era más vainilla. Sí, y él era más... Rocky Road. That's my favorite. Tú sola, güey, tú solita. Okay. Esa es mi nieve favorita, la Rocky Road. Güey, de Jorge también. Ok. Pero esto pues no detuvo a nuestro amigo David. Él se casó por segunda vez. Of course. El cual también pues fracasó. Oh, que la canción. Después de tan solo 6 meses de matrimonio que duró el segundo. O sea, también por lo mismo. Porque. Por lo mismo. Pero, o sea, por eso la gente they date para conocerse. ¿Qué no hablan de eso? Yo creo que este era el típico de que se no esperaba, se hablaba, ¿verdad? O tal vez era de que primero las quería como sentir súper seguras con el matrimonio, porque esta es otra época. Yeah, era de eso no se hablaba. Y que fueras era divorciada. Era puro missionary. Y deja tú, güey, o sea, el que fueras una mujer divorciada en los años 50, 60,
era otro pedo, no era como lo es ahorita. Pero bueno, te digo que después de 6 meses, este matrimonio fracasó, ¿verdad? Pero igual, como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Tú siempre buscas el amor, no te venzas. Y David lo hizo una vez más. Como dice mi mamá, siempre hay un roto para un descosido. ¿Verdad? Con esta también, él tenía ya como 29 años y agarró otra vez a una muchachita muy jovencita de 19 años. O sea, como 10 años de diferencia, ¿verdad? Tuvo una hija con su tercera esposa y su nombre era Glenda. Y a su hija también la llamaron Glenda, pero todos le decían Jessie. Recuerden bien a esta hija, porque lo que más adelante les voy a contar de ella los va a dejar de what the fuck, güey. Yeah. ¿Okay? También se sabe que tuvo otra hija más. Esta permanece en el anonimato, perdón, y jamás ha querido ser vinculada con David. No la culpamos. For real. Y por supuesto, este tercer matrimonio pues también fracasó por lo mismo. David ya a este punto se dio cuenta que ninguna mujer voluntariamente, por lo menos, cedería a sus fantasías y gustos y perversiones, ¿ok? Como le quieran llamar. Y es aquí donde realmente se desataría el comienzo de sus perversiones e innumerables víctimas, ¿ok? Ahora nos vamos a ir hasta el punto de su vida donde este ya tiene más o menos 50 años de edad. Son los años 90, perdón. Y David ya no vivía en Albuquerque, sino que se había mudado a un pueblo pequeño que se llamaba Elephant Butte, que quedaba un poco más de una hora más o menos alejado de Albuquerque. O sea, seguía él en New Mexico, simplemente se había ido a un lugar menos... Más rural. Más rural. Gracias, Jackie. Andas recio, la Jackie. Qué bueno, porque vengo muy pendeja, más de lo normal. Al lado de este pueblito estaba otro pueblito chiquito, aquí es demasiado común, que se llamaba, ¿lista? True or Consequences. I've heard of that, yes. Yes. Que en español sería verdad o consecuencias. Dime tú quién chingado se verá vivir un pueblo de ese nombre, güey. O sea, a mí me da mala espina desde que escucho el nombre de que... No, gracias. Bueno, en medio de estos pueblitos se les ocurre poner un largo artificial a unas personas, unos inversores que querían invertir en estos dos pueblitos, ¿verdad? Dijeron, ellos pensaron, sería una idea millonaria, claro que sí, un lago en medio del desierto, a huevo va a pegar. Para atraer turismo, I guess. Bueno, las personas que querían atraer con todo esto eran más que nada personas retiradas, ya jubiladas, en busca de que... Quisieran pasar su tiempo ya tranquilo, uh-huh. Retirarse en su bote, ahí en el lago, pescando, ya sabes. Una little mini Florida. Uh-huh. Haz de cuenta, ya sabes. Buscar que quisieran morir ya tranquilos en unos años. O sea, ya les quedara. Yeah. Bueno. Pero desafortunadamente también atrajo a otro tipo de gente que se suponía que iban nada más de paso y terminaban quedándose en ese lugar, acampando cerca del lago como residencia permanente. Unos en casas de campañas, o sea, literal, así como si estuvieran acampando nada más. Otros en RVs. Y estas personas, en su mayoría, eran sexo servidoras e indigentes, o sea, homeless. Y esto también atrajo, pues, grandes, grandes problemas al lugar. Y rápidamente todo esto se salió de control, haciendo que esta pequeña ciudad, este pequeño pueblito, en los años 90 se convirtiera en la segunda ciudad con la tasa más alta de criminalidad en los Estados Unidos. Damn. I know. Because I'm like, you had Chicago. Mm-hmm. You beat Chicago. Detroit. LA. Like, New York. I mean, come on. Yeah. Pero no, esta les ganó. Y eso que no era grande, eran dos pueblitos chiquitos. Pero bueno. Había ya demasiadas drogas, violaciones, robos, asesinatos, etc. Un poquito de todo. Y muchas de las víctimas, lamentablemente, pues eran los mismos homeless que llegan a ir, uh-huh. Indigentes, y las sexo servidoras. Todas estas, la mayoría, pues eran también adictos a las drogas. Yeah. Lamentablemente, porque eran personas que eran consideradas desperdicio para esta sociedad, la policía en muchos de los casos ni siquiera se preocupaban por resolver los casos. Eran solo uno menos
entre el montón. Uh-huh. Se están limpiando entre ellos mismos, han de haber pensado. Güey, y tristemente, la verdad, no creo que mucho haya cambiado desde ese tiempo hasta ahorita. Pero sí, tienes razón. En sus ojos, desde que... ¿Es una vida de alto riesgo o...? Se están, como tú dijiste, limpiando entre ellos mismos. Sí. Era todo. Pero para David, esta era el área perfecta para por fin dejar su imaginación y retorcidos deseos salir, ya que pensaba que si pagaba por sus fantasías con prostitutas, estas no se negarían y además no tenían que tener ningún apego emocional con ellas tampoco. Fácil. En un principio funcionó, pero parecía que David no tenía límites con sus perversiones y cada vez era más y más difícil que alguien accediera, aunque les estuviera pagando, o sea, no importa, a estar con él. Lo que le da una idea a David. Las cosas ahora serían por la fuerza. Para este entonces ya había ahorrado su dinerito, porque recordemos que ya es un cincuentón a este tiempo. Tenía estabilidad económica y emocional también, ya que él volvió a encontrar el amor. No se casó esta vez, pero por fin tenía una mujer a su lado que era mucho más joven que él, of course, pero tampoco era tan joven. Ella tenía como 38 o 39 años por ahí. O sea, joven, pero no tonta, no eres una niña ingenua, ¿verdad? Pero sobre todo que lo apoyaría en todos y cada uno de sus pervertidos actos delictivos. Su nombre era Cindy Hendy. Con la ayuda de su novia y cómplice ya, empezaron a condicionar un remolque que colocarían en la parte trasera de su casa. Un remolque, una mobile home, como no sé cómo la conozcan, una trailita chiquita. Se gastaron alrededor de $100,000 aproximadamente. Que esto, güey, en los años 90, o sea, es un... ¿$100,000? Güey, es un dineral. Yeah, it is. Porque si ahorita, o sea, ahorita no te alcanza para hacerte una casa. No, $100,000 no te alcanza para... No. Pero estoy hablando de los años 90, güey. Yeah. O sea, si querías tú fácil, te armabas un casonón con esa... Yes. Con ese dinero. Pero ellos no, ellos les alcanzó para hacer esta trailita. Y dices, ¡ah, madres! Pues qué chingados. Era una double wide. Era la trailita. No, even. Era chiquitita. Así como los que usan para... cuando tú rentas un una truck. ¿Cómo se llama? ¿Hulu truck? No, Hulu. ¿Una home? No, U-Haul. U-Haul. Hulu es de Hulu, los... Hulu es de streaming services. Te digo, hoy ando... No he comido. Comí muy temprano, más bien. Que usas para cuando acarrear te vas a mudar, cosas, cuando te vas a mudar, era casi así, o sea, chiquita, güey, no de tan, no, era un tamaño grande. Más adelante sabrán por qué invirtió tanto dinero en esta traila que les estoy diciendo, ¿ok? Así fue como David hizo que de sus sueños, pues, lo que es una realidad con este remolque, al que llamó su cajita de juguetes, como dije en un principio, él mismo lo llamó así. Del cual hizo uso por años antes de que su contenido fuera descubierto, y esto sería gracias a su última víctima, quien logró escapar después de 3 días de torturas inimaginables. Su nombre es Cynthia Jaramillo. ¿Okay? Cynthia era una sexoservidora que tuvo la mala suerte de toparse con este monstruo. Cynthia era una chica de 22 años de edad, quien fue secuestrada por David y Cindy. Ella nos cuenta cómo sucedieron las cosas en una de sus declaraciones. Dijo que David le había ofrecido alrededor de $30 a cambio de sexo oral y que este se encontraba arriba de su pequeño RV. Él tenía un RV y ella en ese momento se encontraba en Albuquerque. O sea, viajaron, güey, para encontrar a víctimas. No lo hacían ahí mismo en el pueblito donde estaban. Ella cuenta que en cuanto se subió, fueron a la parte trasera, pues para concluir el negocio, ¿verdad? Entonces David le da el dinero y ella se voltea un momentito para poder guardarlo. En ese momento, él sacó una placa de policía y le dice que está bajo arresto. Ella se resistió porque dice que se dio cuenta de inmediato de que la placa se miraba ridículamente falsa. O sea, casi casi de juguete. Hubieras invertido un poquito más en eso. Fake bad. Y que en cuanto ella iba a abrir la puerta, ella dice que, o sea, miró como en la punta de sus dedos, donde apenas iba a tocar la hendo. ¿La chapa? La chapa, pero ir a la chapa. ¿Ay? No, ando recio hoy. Ando gracias, picuda. La iba, para abrir la puerta.
El hombre, gritó el nombre de Cindy, la cual salió también de la parte trasera del RV sosteniendo una picana eléctrica, que es como un bastón o un palo eléctrico que se usa para arriar al ganado. Y con esa, pues, sopas. También la electrocutó y dice que rápidamente, pues, perdió el balance y se aturdió y por unos momentos perdió el conocimiento. Después la esposaron a un gabinete del RV y David comenzó a conducir. Ella dice que rápidamente se dio cuenta de que estaba en una situación peligrosa. ¡Nombre, mensa! ¡Apenas! ¡Ay, babosa! Ella dice que ella rompió su propia regla de nunca subir a RVs o ir a las casas de los clientes. De los clientes. Crow, siempre en el carrito. Pero dice que ese día andaba necesitada. ¡Por $30! ¡$30, güey! ¡Hell no! $100. Yo hubiera sido una sexo servidora cara. Dice, yo voy a hacer bien mi trabajo y mi trabajo lo vale y mi trabajo lo cuesta. I know what it's worth. Bueno, pues nuestra amiga no sabía eso, Jackie, ¿no? Luego en los 90 a lo mejor 30 era... Era más de la que, ay, güey, nada más un... Una, ¿cómo decía? Una mamadita. Una mamadita. Una little bitch. Una mamadita. Una wee. Nada más aquí por $30 a huevo. Uh-huh. Y se le hizo fácil y pues se subió, ¿verdad? Ay, no. No deberíamos estar bromeando con esto. No, we shouldn't. Pero bueno. Ella trató de mantener la calma de cualquier manera. Para poder pensar, dice que empezó a tratar de zafarse de las esposas y que de hecho logró aflojar una de ellas. Se aflojó un poquito de la muñeca, pero que en un mal frenón que David dio, ella rodó y se dieron cuenta de que se había librado de una de las esposas. Chínela. Ya sé, mala suerte, amiga, no tu día. Después de esto, la golpearon una vez más y le advirtieron que se mantuviera quieta si quería salir con vida de esa situación. Dice que no recuerda exactamente cuánto tiempo estuvieron en carretera, pero que después de un rato manejando por fin se detienen y es cuando llegan por fin a la casa de David y de Cindy. Ella dijo que cuando llegaron y entrando a la casa, una de las primeras cosas que ella miró es que había muchas, muchas cruces o crucifijos, como le quieran decir. Ay, y muy que, religiosos. Según, no, 100% güey. Shut the fuck up. Y que todas estas estaban volteadas al revés. Oh, damn. Lo siguiente que vio fue una cama en medio de lo que era la sala, yo creo que de la casa, de la cual ella fue amarrada de pies a cabeza, amordazada, y también le colocaron un collar de perro para mantenerla encadenada también de este. La desnudaron completamente y después David se sentó en una silla y mirándola puso una grabación en una que estaba siendo reproducida en una grabadora con su propia voz, donde prácticamente le decía por qué estaba ahí, para qué estaba ahí y le describía las reglas que debería de seguir, entre otros detalles. Déjenme decirle que la grabación duró un poquito más de 50 minutos, casi la hora. Eso no se las voy a poner aquí, ¿verdad? No, pero ya, me está dando sueño nomás de escuchar a este solo güey. Por esta, o sea, es muy larga, güey. Ya. Yeah. Pero sí les voy a resumir uno de los pocos puntos de su contenido más adelante, ¿ok? Pero prácticamente, pues, era una cinta tipo introducción. Ella nos cuenta que después de esta grabación, David ya no estaba en la habitación donde ella se encontraba. Hasta él mismo le dio hueva, güey, de que ahí quédate like, tú escuchando. Sí, like, man, me mamé. Hay que resumir. Él ya no estaba ahí, él se fue. Pero que ella dice que ella podía escuchar cómo estas dos personas estaban, o sea, de lo más normal con su vida cotidiana. Hablaban de lo que iban a cenar y que tenían que hacer, que tenían que lavar ropa y que iban a ir a trabajar. Ching, tengo que ir al mandado. Sí, o sea, ellos como si nada estuviera pasando, güey, como si no tuviera una secuestrada ahí en el otro cuarto. Somebody over there, like, butt ass naked. No, casi. No joke. Y eso ella dice que le daba más miedo, güey. La que tranquilidad. Actuaban como si nada. Con la tranquilidad que lo estaban haciendo. Ella dice que se dio cuenta de que obviamente no era la primera vez que... lo hacían, incluso en la cinta que ella estaba escuchando, él mismo lo dijo, que no, o sea, esto es como que del diario, es del pan de cada día para nosotros. Es un hobby. Prácticamente. Que lo hacen, ya. Yeah.
Más tarde, esa misma noche, escucha cuando Cindy le dice a David si estaba listo para divertirse. Uh-huh. Ambos entran a la habitación donde Cindy, donde se encuentra Cynthia, perdón, y Cindy procede a torturarla de todas las maneras que nos podamos imaginar. Otra vez, advertencia, yo estoy resumiendo, güey, porque realmente está muy culero, ¿ok? Uh-huh. Ella dice que le dieron choques eléctricos, la golpeó, le introdujo juguetes sexuales, y no juguetes sexuales también, en sus partes íntimas, mientras David la observaba haciendo todo esto. Entre más grande era el dolor y los gritos, parecía ser más excitante y satisfactorio para David. Cynthia dijo que en unas entrevistas que nunca había mirado tanta maldad en una mujer hacia otra, que era como si realmente Cindy la odiara. El segundo día le colocaron una barra de metal en las piernas, que es para separar los tobillos, o también conocida como telescopio. Ah, esa la miré en 50 Shades of Grey. ¿No he mirado esas películas? Ah, sí, le ponen en la vuelta. Yo la hago. ¿Las recomiendas? Sí, la recomiendo. Pero les recuerdo que pues este no era un separador de tobillos que se abría como el convencional que nosotros conocemos. David le dijo que si no tenía cuidado, este se iba a abrir al punto donde sus caderas iban a dislocar de su cuerpo. It was a torture device. Yes. Porque este había sido hecho por él mismo. Recuerden uh-huh. que tiene sus manitas porque es mecánico y sabe uh-huh. de este tipo de cosas. So, se lo advirtió para que no pusiera resistencia y uh-huh. simplemente dejara que las cosas pasaran. Y ella dice que pues no iba a hacer la prueba para ver si le estaba diciendo la verdad o no. So, pero que fue lo que él le dijo. Güey, no me imagino, o sea, esa... No. Ok. El segundo día, y una vez más, fue brutalmente violada por David. Fue encadenada y colgada del techo con ayuda de unos ganchos, mientras David la azotaba fuertemente con unos látigos. Mientras ambos le gritaban que era una estúpida, que era una zorra, que todo lo que estaba pasando se lo merecía... Y que dejara de pretender que no le gustaba porque ellos sabían que lo estaba disfrutando. Ella dice que mentalmente se fue a su niñez porque tuvo una niñez muy dura también. Uh-huh. Donde como para perderse un poquito, ella de niña decía como que tienes que ser fuerte o no pongas atención a esto. Entonces dice que ella se fue como mentalmente a ese otro estado lugar, otra vez ajá, para poder aguantar lo que ella estaba pasando en ese momento. Era torturada por horas con distintos artefactos sexuales, unos de los cuales, como dije antes, David había creado él mismo. Dice que cuando terminaba, la volvían a regresar a la cama y la volvían a amarrar, y que ellos se quedaban usualmente abajo en el piso, como en una cama improvisada. Ella en la cama y ellos ahí en unas cobijas, y ahí se quedaban ellos dormidos. Did they have sex afterwards? With them, like with each other. Como like, ajá, como like toda esa tortura que le hacían a ella, uh-huh. los prendía a los dos y luego los dos tenían relaciones o no? No, era más David con ella, con la víctima. La víctima. Uh-huh. Okay. Era más para el, siempre fue más como el placer de él, también de ella, pero ella era más seguirle la corriente a él y uh-huh. tener pero ella al hombre también decía que ella le excitaba que él se excitara. Mm. ¿Me entiendes? Yeah. Verlo a él. Verlo yeah. a él, exactamente. Ella dice que después de la segunda noche, ellos se acostaron ahí, pues, a un ladito, ¿verdad? Como si nada hubiera pasado. Y que podía escuchar un poco de su conversación entre dormida y no de lo débil que ella ya estaba. Uh-huh. Cuenta que estos dementes estaban platicando sobre una niña que habían visto de la iglesia donde asistían ellos, que era muy joven y que pensaban secuestrarla. Porque aunque secuestrar a mujeres jóvenes les parecía muy bien, querían experimentar lo que era estar con una niña que tuviera cero experiencia. Una virgen. Uh-huh. Y cómo pretendían en convertirla en su esclava sexual, para entrenarla desde pequeña, porque sería más fácil de manipular,
sabrían que una niña tendría demasiado miedo y que no se iba siquiera a negar a hacer ningún tipo de lo que de las cosas que ellos le iban a pedir. Dice que el dolor físico en el que se encontraba superaba cualquier cosa imaginable, al punto donde partes de su cuerpo estaban completamente adormecidas. Sabía que estaban ahí, pero solamente sentía un dolor en general, donde ya no podía ni siquiera distinguir de dónde procedía el dolor. Y dice que pensaba que no había manera de que una niña pequeña pudiera sobrevivir lo que ella estaba viviendo en ese momento. Y que dos personas hablaran de esto como si fuera algo tan normal y natural. Dice que nunca en su vida ha sentido tanto miedo como vio y sintió en esos momentos de estas personas. Dice que solo pensaba en una cosa y era completamente morir. Ella misma quitarse la vida sin darle la satisfacción a estos dos de que ellos se la quitaran. Porque ella estaba segura de que iba a morir. Pero que simple y sencillamente no había manera de escapar. Pero que esa conversación sobre esa niña se quedó estancada en su cabeza toda la noche. Y sabía que tenía que escapar. Ella, siendo víctima de abusos cuando fue niña, sabía exactamente qué pasaría si estos malditos llegaran a cumplir su cometido con esta niña. Al siguiente día, David vino a la habitación donde se encontraba ella y le dijo que estaba muy satisfecho hasta el momento con ella. O sea, casi casi como perrito, güey, fue de que good girl, hace cuenta. Y que cuando regresara, del trabajo le tenía una sorpresa muy agradable, que era hora de ir a la caja de los juguetes. Ella no sabía, obviamente, de qué chingados estaba hablando este hombre, pero fue lo que le dijo. Y que la dejaría descansar por lo menos la mitad del día antes de irse. Y que la dejaría descansar por lo menos la mitad del día para que recuperara fuerzas. That's so nice of him. Right. Antes de irse, la desató de las manos y los pies y solo la dejó amarrada por el cuello con el collar de perro que ella le habían colocado. Después se despidió de Cindy, le entregó las llaves de los candados y las cadenas y le dio un beso y se fue. ¿Se imagina eso de que, ok, mi vida, nos vemos? Bye, honey. A rato, ahí te encargo a la secuestrada. Más tarde le seguimos. Así me lo imaginé. No sé, pinche gente enferma. Cynthia dijo que ella sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad, ya que David se iría a trabajar y solamente quedaría con Cindy. And now, a word from our sponsors. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Inspired by the life of the savvy and ambitious Colombian businesswoman Griselda Blanco comes a new Netflix original limited series. Griselda tells the story of a devoted mother who, with her lethal blend of charm and relentless savagery, creates one of the most powerful cartels in history. Witness Sofia Vergara's captivating transformation into the godmother of the underworld. Griselda, streaming January 25th, only on Netflix. Why does this room look amazing? What'd you change? I just got these custom shades from Blinds.com. It's all online, so it's really easy. I remember shopping for blinds. I waited around all day just to get a quote. It took forever. And the worst part? Hidden fees. How about you? I chatted with my Blinds.com design consultant on my time. Plus, they make it easy to DIY or add installation like I did. Blinds.com sounds way better. Way better. Shop Blinds.com for 35% off site-wide. Rules and restrictions may apply. ¿Cuál es tu llamado?
hacer algo que te guste, lograr cambios o ser parte de algo más grande. ¿Pero cómo encontrarlo en tu futuro? Las Fuerzas Armadas tienen grandes oportunidades para lograr tus metas. Conoce más en todaysmilitary.com. Al poco rato de que David se fuera, Cindy recibió una llamada. Esta llamada hizo que Cindy saliera de la habitación dejando las llaves en una mesita que estaba cerca. Cynthia empieza a tratar de mover la mesita un poco con los pies, o sea, estaba tratando de alcanzarla. Uh-huh. Cynthia logra tomar las llaves y empieza a tratar de zafarse. Desafortunadamente, Cindy regresa a la habitación y mira lo que está pasando. Se da cuenta de que, Cynthia tiene las llaves. Yeah. Cindy toma un florero y se lo avienta a Cynthia para tratar de atacarla y pues se le va encima también. Cynthia cuenta que, gracias a Dios, el candado se abrió y ella logra zafarse de la cama. Y así, de mujer a mujer, tienes más chances de darle una madriza y escaparte que con un hombre. Pues ella dice que ella tal vez inconscientemente, o por gracia divina, no sé cómo le quieras decir, dice que ella, el no resistirse en todo lo que le hicieron y a pesar de estar tan débil, sintió que esas pocas fuerzas que tenían era como si las hubiera guardado para ese preciso momento. To fight back. Porque ahora, como digo, se encontraba en una pelea que ella sabía que era su vida, entre la vida y la muerte. Una mujer le hubiera puesto una pinche. Ella sabía que era ahora o nada. Ya. Dependía de eso. Sácale los ojos a la bandeja. Pues dice que ella tomó un picayelo que estaba también encima de la mesa. Uh-huh. Y que paz, se lo logra encajar a Cindy, dejándola inconsciente. Damn. She did it. Good for her. She fight back. Y que se lo encaja y que logra salir de esa casa. Uh-huh. Sale, pero irá corriendo con nada más que el collar que todavía traía de perro. Encuerada. En desnuda. Ay, no. Encuerada, soy muy feo. Odio esa palabra, ¿no? Encuerada. Ajá. En puros cueros. Completamente desnuda. Desnuda. Con el collar y parte de la cadena que todavía iba arrastrando. Ah, oh my God, imagínate, güey, que tú veas así, like, ¿y esta loca qué? Pues fue exactamente lo que pasó. Dice que salió corriendo hacia la carretera y que miró un carro donde estaba una mujer. Ella iba conduciendo y desesperadamente, pues, Cynthia trataba de decirle que necesitaba ayuda, que por favor no la dejara ahí. Sin embargo, pues, esta mujer se asustó tanto, le puso nada más el lock a su carro, o sea, se laqueó el carro y le puso gas. Se fue. Yeah, yeah. No la culpamos, güey. No, o sea, me acordé de la historia de Mary Vincent. Uh-huh. Que salió toda ensangrentada con sus dos manitas ahí. Y que el primer carro le dio. Es que ustedes no saben todo lo que me costó pasar esa historia. Porque la Jackie se ponía a hacer mímicamente lo que esta mujer estaba pasando. Y no me daba risa lo que ella pasó, me daba risa lo que esta mensa estaba haciendo con su cuerpo y me costó mucho. Le corté como 10 minutos de pura risa. Sí, eso, sí, perdón, pero bueno, más o menos así. O de la, o como de esta Allison Bota, la de la que los hombres pensaron que la habían dejado muerta. Ajá. Yeah. Y que el primer carro no se quiso parar. No. La verdad, yo no sé qué haría tampoco. Yo tampoco, no juzgo. No, yo no pararía. Yo le llamaría a la policía y le siguiera dando. A lo mejor, ya. Yeah, because my kids are with me. I'm not going to open the door for you. ¿Qué tal? Porque lo que uno primero piensa, dijo, esta güey está drogada, está loca. O es una trampa. Yeah, and I'm like, yo no lo voy a abrir para que se suba al carro y me haga cosas a mí o a mis hijos. O sea, realmente no sabemos qué pasaría en una situación así. Ya, yeah, no. Pero pues te digo, esta mujer sí también, o sea, no te juzgamos, la mujer. Laqueó el carro, pues, le metió gas y bye, se fue. Y pues a nuestra amiga Cynthia no le quedó otra de que pues seguirle corriendo. Siguió corriendo y corriendo hasta llegar a otra casa móvil. Ella dice que solo miraba desierto, o sea, no sabía dónde estaba. Imagínate. Decía que ni siquiera se dio cuenta de que la carretera estaba demasiado caliente, había vidrios, piedritas, es que la adrenalina, y ella dice que no sintió nada hasta después, ya cuando fue tratada, que se dio cuenta
de que obviamente no eran solamente las heridas que le habían causado, pero quemaduras en sus pies, yes, de lo caliente que estaba el pavimento donde había corrido. Pero bueno, llega a una casa móvil que tenía la puerta abierta, y esta nada más se cuenta que entra desesperadamente otra vez. Lock pidiendo doors. I know. That's lucky doors, especially if you're home. No entiendo yo a esa gente de que dejar sus puertas abiertas, pero... Si no estás en la casa, ¿qué es lo que te pueden hacer? Robarte tu pinche tele o lo que sea. Pero si tú estás adentro, siempre mantienen tu puerta cerrada. Yo no entiendo. Es de que, güey, necesitan mirar podcasts, necesitan mirar capítulos de asesinos seriales para que tengan un poquito de conciencia, porque... There's literally un asesino serial que dijo... Yo iba de casa en casa. Ajá. Si la puerta estaba abierta, eso era para mí como welcoming. Güey, pues... No mames. Hace poquito que fui a San Antonio con unas amigas. Yeah, you did tell me. Güey, yo las paniqué. Las paniqué bien feo porque... Tú estás paranoica. Yo estaba paranoica y ellas de que... Eran como las 2 de la mañana y dice que... Pues vamos afuera al fresco. Y yo así de que... Oh... In the woods, bitch. No... Pero porque aquí vas a quedarnos mejor adentro. Y ellas de que no, vamos afuera. Y ya estando afuera, pues yo bien pendiente, o sea, todos mis sentidos arácnidos. Ya, ya. Bien al pendiente, hasta el punto de que las paniqué también. Y mejor vámonos, se metieron para adentro ya. Bueno, sí, y entra a la casa de estas personas pidiendo ayuda. Estaba una mujer ya mayor, un poquito mayor de edad, la cual... She would be like, what the fuck? Dice que ella de hecho estaba muy tranquila, estaba lavando sus trastecitos ella, y fue ¿qué pasó aquí? O sea, obviamente miró que necesitaba ayuda. Uh-huh. Y ella hace la llamada al 911, de hecho, y la ayuda, o sea, le trae una manta, la cubre, estaba ella y su esposo nada más. Y tratan de calmarla. Pobrecitos viejitos. El susto, güey. No, es que lo bueno que no se murieron en un pinche paro cardíaco del susto. No joke, fíjate que sí. That's fucking scary. Pero dice que en cuanto la policía llegó a la casa de esta mujer, Cynthia salió, o sea, ya con una mantita nada más, salió y abrazó al primer oficial que miró, que fue cuando ella describe que fue cuando ella sintió como que el alma le regresó al cuerpo. El alivio, el que ya está segura de... Sí, ándale, que ya estaba por primera vez como que okay, ya, aquí un relax. I can relax, yeah. Yeah. Cuando ella describe todo esto, ella había pasado ya 3 días y que ella dice que ella no sabía dónde estaba, pero que podía guiarlos hasta la casa donde había salido, porque pues acaba de hacer el recorrido, ¿verdad? A las pocas horas, sorprendentemente, encuentran a David y a Cindy no escapando, sino que estos estaban buscando a Cynthia. Ambos son arrestados inmediatamente para ser interrogados. Y efectivamente la policía llega a la casa de David y miran exactamente todo lo que Cynthia les había describido. Era evidente que ella no había estado ahí pues por voluntad propia. Sin embargo, la sorpresa más grande que se llevaron fue cuando fueron a la parte de atrás donde estaba la trailita esta que les digo que... Su cuarto. El remolque, ajá. Que fue cuando todos se dieron cuenta de que esto era pues mucho más grande de lo que se podían imaginar. Este remolque, como les dije antes, estaba construido con un solo propósito, y era el propósito del dolor y tortura. Estaba completamente insonorizado, 100% a prueba de ruido, así que también con... Así como aquí. Más o menos. Más o menos. Así que también con todos los suministros y herramientas que necesitaba. Y ustedes dirán, pues, ¿qué contenía? ¿Qué tipo de suministros? ¿A qué te refieres? Aquí se les voy a contar y les voy a decir. Es por esto que David se gastó más de 100,000, acuérdense, dólares en llevar todo esto a cabo. Al entrar, te encontrabas de todo un poco. Al final del remolque... Está una cama que se utiliza usualmente por los ginecólogos. Ay. En el techo había espejos para que la víctima pudiera ver exactamente lo que estaba pasando. Había sierras, cuchillos, agujas, herramientas quirúrgicas, látigos, cadenas, correas, una caja tipo como ataúd,
forrada también por dentro, como con piel y también antisonora, o sea, sin ruido. Había bastantes suministros médicos, o sea, medicamentos. Había pinzas para electrocutar y muchos juguetes sexuales que eran realmente intimidantes. Porque unos incluso habían sido otra vez construidos por el mismo David. Por ejemplo, hizo varios consoladores, o sea, o dildos, como quieren decir, con tubos de plástico de tubería de PVC. De todos los tamaños. Uno en particular que resaltaba mucho y llamaba mucho la atención por su gran tamaño era uno que en la punta tenía como si fueran como un montón de clavos o espinas, piquitos, no sé, que sobresalían hacia arriba. Y esta cosa era grande. Había sido puestos ahí para rasgar y cortar la piel cuando fuera introducido. Oh my God. Yo les dije que estaba fuerte. No me quiero ni imaginar, güey, las víctimas en las que este pendejo usó es esto. So, literalmente destrozó su vagina, sus úteros, todo. Todo. Todo su todo. Parte. Ay, no, qué feo. Yo voy a poner unas fotos de estos artefactos en Facebook. Cuando estén escuchando, pueden ir y van a estar ahí. También hizo unas cuantas máquinas, el mismo, de penetración, donde la punta era extremadamente agresiva en velocidad, tamaño y material. O sea, eran de diferentes materiales. Sí sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Estas cajitas que pues o venden y que son eléctricas y son para penetrar de manera pues automática. Pero otra vez, estas son utilizadas para placer. Estas tenían un... Las hizo con el las modificó para lastimar. O sea, era su lo que él quería. Estos objetos eran obviamente peligrosos y no los convencionales que, como digo, a veces hemos visto en venta. Había pósteres de pornografía por todos lados, fotografías de otras víctimas, pero solamente de los cuerpos, no de sus caras. Había joyerías que se presume pues que era de las mujeres que posiblemente habían estado ahí. Había dos cámaras de video, así como muchos DVDs. David y Cindy se declararon inocentes de las acusaciones, alegando que Cynthia era una malagradecida porque ellos estaban solamente ayudándola a rehabilitarse del uso de las drogas y que sí era verdad que habían sostenido relaciones sexuales con ella, pero que todo había sido consensuado. Y que ella misma se había hecho daño debido a la desesperación por querer drogarse. En mi opinión, güey, yo siento que esto es por esto que David elegía este tipo de víctimas. Porque él sabía como que he could get away with it. Como que maybe se podía zafar de la responsabilidad. Cuando se le cuestionaron sobre su caja de juguetes, él solo dijo de lo más tranquilo, pues ¿qué? Todos tenemos diferentes gustos sexuales. Él tiene los suyos y yo los ejerzo con mis parejas con consentimiento de cada una de ellas. Y que lo que él hacía en su intimidad realmente no era problema de nadie y que eso no era un delito. Ninguna mujer aceptaría consensualmente que le destrozaran la vagina. Que le metieran un pinche tubo con picos adentro. I'm so sorry for you. Pero esto fue lo que él declaró. Esto fue lo que él dijo. Nobody's gonna fucking believe. Nobody's gonna fucking believe. Be surprised, Jackie, because they did. Shut the fuck up. No. Sorpresa. La Jackie dice, nadie va a creer eso. Las autoridades de New Mexico dijeron, ¿qué creen? Nosotros sí. Shut the fuck up. Desgraciadamente. A ver, déjame meterte una tía, te va a gustar. Desgraciadamente, el jurado determinó que el testimonio de Cynthia no era válido por el tipo de persona de bajo perfil que era ella, güey. Por la vida que ella sí, que ella llevaba y porque trabajo. Era adicta a las drogas. Oh my God. Y que debido a su adicción, como dije, era un testimonio no confiable y poco sustentable. Y este fue dejado en libertad. Lo dejaron en libertad, güey. Y Cynthia sentía que se moría. O sea, ella decía, no puede ser que esté pasando esto. No puede ser.
A pesar de esto, autoridades siguieron investigando, haciendo un llamado a la comunidad con la esperanza de que existieran otras víctimas y salieran a la luz. En los DVDs que se encontraron, desgraciadamente, no había absolutamente nada. También se encontró un cuaderno donde David describía cómo estar con una mujer en el sadomasoquismo. Describía también cómo podía hacer para provocar más dolor con el placer. Llevaba, era como un cuaderno que se presume que era como de las mujeres que había estado con él, pero en sí no decía ni pistas ni nada. Era como nada más como un journal, haz de cuenta, como si nada más un diario de que... Sí. Ah, fíjate que hoy aprendí, haz de cuenta, André, como consejitos a sí mismo. Hoy aprendí que si haces esto, van a reaccionar con esto y cosas así. También donde decía como que por más que suplique... no hagas caso, cosas así. Y aún así, no fue una prueba suficiente. En todos estos DVDs, solo había un video donde se podía observar a David como probando las cámaras. Y después de una pequeña toma, una pausa, se pudo observar una toma de una mujer acostada en la silla, pero no se miraba su rostro, solo sus piernas. Y la imagen era bastante borrosa, pero se lograba mirar un tatuaje en una de las piernas. Gracias a la FBI se logró una imagen más clara del tatuaje y la imagen fue puesta en las noticias, o sea, la de, empezaron a divulgar con la esperanza de identificar a la persona del video. Esto tuvo frutos y nos llevó a conocer con una mujer que se llamaba Kelly Garrett. Ella dijo que no tenía idea el por qué su tatuaje aparecía en ese video y que ella no conocía a David Ray, pero que sí conocía a su hija. ¿Se acuerdan de la hija? Jessie Ray, la que tuvo en su tercer matrimonio. Cuando Kelly hablaba con los investigadores, ella les cuenta de que constantemente tenía pesadillas y que por alguna razón desarrolló ciertas fobias, algo muy tonto, pero que era al duct tape. O sea, esa cinta gris que se usa, como, que es como más heavy duty, pero que nunca había podido explicarse, o sea, como por qué de un tiempo para acá ella tenía este tipo de pesadillas y cosas así. Ella contó que unos años atrás pasó algo muy extraño. En junio de 1996, Kelly se encontraba con Jesse en un bar, festejando porque tenían mucho de no verse. Jesse se había casado muy recientemente, pero esa noche había discutido con su esposo. Ella se encontró a Jesse, platicaron, bla, bla, bla. Ella contó y recuerda que de repente se había sentido muy mal y muy mareada, a pesar de que solamente había tomado una cerveza. Y que ya, pues, confianza con Jesse, le dijo que él ya quería irse a su casa y que si por favor la podía llevar. Que lo último que recuerda es estar con Kelly, quien la subió a su auto para según llevarla. Después de eso, 3 días después, apareció casi moribunda, abandonada muy cerca de la casa de sus suegros. Ella, aún desorientada y sin poder recordar absolutamente nada, no pudo dar una explicación de dónde estuvo todo ese tiempo. Su esposo asumió que se había ido con alguien, había tomado, se había drogado de más y por eso no podía recordar nada, y que todo ese tiempo seguramente lo había estado engañando. Nadie le creyó a esta mujer, ni su esposo, ni la policía, nadie, ya que no podía recordar lo que había pasado en esos días. La policía tampoco hizo nada. Su esposo se divorció, de hecho, de ella ese mismo año, porque nunca le creyó. Y ella regresó de donde ella era originalmente, a Colorado. Destrozada y con una laguna en su cabeza por no poder recordar lo que había pasado. Y que después de eso, ella dice que simplemente no lo habló más, porque sentía demasiada vergüenza. Sin embargo, la policía trató de presentar esta prueba ante el juez en el juicio, aunque se temía que su testimonio fuera inválido, ya que ella no podía recordar lo que había pasado. Sería difícil que fuera tomado, pues, en serio su testimonio. Y tal cual, así David quedó en libertad una vez más, porque su testimonio de ella no era sustancial. En el primer juicio,
Tampoco se les permitió presentar evidencia como la grabación de la que Cynthia habló, así como el cuaderno que les dije antes con las notas. Y de cómo él decía de no caer en el chantaje de víctimas. Se piensa que se vio a que miembros del jurado conocían a David y este era muy querido, de hecho, en su comunidad. Sus ex compañeros de trabajo testificaron a su favor, describiéndolo como un excelente ser humano, amable y siempre dispuesto a ayudar. La policía no se dio por vencida, ya que ellos sí creían que estaban frente a un asesino serial o algo por el estilo, y que había mucho más víctimas de que no estaban enterados y que este, claro, no actuaba solo. Empezaron a investigar más a fondo a Jessie, a su hija, y se dieron cuenta que otra amiga de ella había desaparecido en el año del 97, Marie Parker, y la última vez que fue vista con Jessie, en un bar también, igual que la otra. Esta negó tener algo que ver con la desaparición de esta mujer. Sin embargo, testigos también apuntaron a otra persona, un joven llamado Dennis Roy, y que los miraron a ambos acompañando a Mary el último día antes de su desaparición. Fueron a hablar con Dennis y mira, este hombre de aquí, él habló. Él soltó toda la sopa. Este confesó que había llevado a Mary a la caja de juguetes de David y que ahí pues la habían violado y eventualmente David le ordenó que se deshiciera de ella. Y le dijo cómo lo hiciera. Él le dijo que le dijeron que obviamente pues se tenía que quedar callado o él sería el siguiente en desaparecer. También les dijo que sabía dónde estaba el cuerpo de esta. Sin embargo, cuando fueron y buscaron el cuerpo, los restos ya no estaban ahí, ya no se encontraban en ese lugar. Había sido muy obvio que alguien había retirado los restos del cuerpo de ahí. O sea, el David se les alentó. Igualmente, gracias pues a este testimonio de este hombre, se pudo tener mucha más evidencia para el juicio de David, que se volvió a retomar 9 meses después del primero. Esta vez fue un nuevo juez y nuevos miembros del jurado también. Gracias a este testimonio, también su novia Cindy y su hija fueron arrestadas. Cuando el juicio comenzó de nuevo, Kelly tuvo que dar su testimonio una vez más. A pesar de que aún seguía con sus lagunas mentales, que no permitían recordarle exactamente lo que había pasado durante el juicio, David dijo y admitió conocer a Kelly. Dijo que todo fue consensuado una vez más y que los juegos sexuales entre ambos se habían tornado más extremos a petición de ella misma. Se sabe que durante este tiempo que duró el juicio, a Kelly le mostraron el video donde ella aparecía. Y tal vez suene un poco, pues, en desgracia para nosotros, porque Kelly de hecho logró recordar lo que había pasado un tiempo después. Más para ella fue como un sentimiento de alivio de finalmente saber qué pasó. Yo preferiría no haber sabido. Yo también, pero como te digo, ella tal vez simplemente fue como que, bueno, ok, ya sé por lo menos qué fue lo que pasó, ya sé la raíz de este problema, ahora puedo como tratar estos problemas. Con el testimonio de Kelly, de Cynthia y ahora de Dennis, ya tenían un juicio más sustentado. Además de esto, Cindy, finalmente la novia, habló y dio su testimonio en contra de David y lo que ella sabía de cada una de las víctimas. Una de las pruebas más importantes del juicio también fue la grabación de David, que él le ponía a sus víctimas, la misma de la que Cynthia había hablado en su testimonio y que por alguna razón no había sido permitida que se escuchara la primera vez que se llevó a juicio a David. Y esta vez no fue así, y esta grabación sería lo que hundiera definitivamente a David. Aquí yo les voy a resumir un poquito, güey, de lo de la grabación, de lo que decía esta grabación. Empezaba con "Hello, bitch". Hola, zorra, como perra. Perra. Yo sí la escuché toda, está muy culera, güey. Muy culera. All the 15 minutes? I did. Ah, hell no. No, ni lo sientes, güey. Porque realmente te quedas You're en like... shock de cómo esta chingadera de persona, esta caca andante, es capaz, como alguien, güey, es capaz de hacer estas cosas. Se las resumí súper rapidito, una de las cosas. Él les decía
que él les decía que había, que sí había sido secuestrada, que sabía que tenían miedo, pero que estaba bien, que no le importaba. Él decía que iban a ser sometidas a mucho dolor, que es de que de eso no tuvieran duda y que fueran preparándose como mentalmente para eso. Decía que se preparaban, que se preparara porque iba a ser penetrada por cada uno de los orificios de su cuerpo, no solamente vaginal y anal. Mm. Porque básicamente ella fue llevada ahí para ser usada como esclava sexual. También decía las reglas sobre no resistirse y no morder, y si desobedecía, el tipo de castigo que estas recibirían, como el de arrancarle sus propios pezones. Que iba a ser violada todas las veces que ellos quisieran. También decía que él tenía un grupo cercano de amigos, los cuales muchas de las veces iban, y esta iba a ser violada también por todos. Como dije antes, una de sus favoritas armas para torturar era el separador de los tobillos, que lograba dislocarte las caderas. Y él le decía que si no obedecía, era uno de los castigos que iba a llevar. Decía, si estás aquí es porque eres un buen pedazo de carne y nada más. No me gusta matarlas, pero si es necesario, quiero que sepas que lo haré. Una de las cosas que más... Toda la pinche cinta está bien perturbadora y bien pinche sádica, güey, enferma. Pero una de las cosas que también él dijo era de que a veces le gustaba dar un show a sus amigos cuando venían. Y ese show era de que ella iba a ser amarrada y puesta en cuatro, por decirlo así. Y que le dijo... A veces doy un show a mis amigos, pero a ti no te va a gustar. Porque serás cogida, penetrada por mis perros. Porque a mí me excita ver eso. So, bestiality. So, yeah. Feeling. So, whatever. Él no tenía relaciones con los perros, pero le gustaba ver que los animales tuvieran relaciones con las víctimas. Uh-huh. Entre un chingamadral más de cosas, güey. O sea, está la cinta horrible, la verdad. No imagino ser esta víctima, estar ahí y estar escuchando todo y cada una de las cosas que se te van a hacer. Él disfrutaba no solamente la tortura física, sino mental. Él sabía que era clave para poder romper a estas mujeres. En el juicio escucharon toda la grabación, que como dije antes dura casi una hora, y cuando esta acabó el ambiente era demasiado tenso. Había un sentimiento de repulsión, de dolor y sobre todo de indignación. Y así, por voto unánime, David fue declarado culpable y finalmente, el 16 de marzo del 2001, fue sentenciado a 224 años de prisión. Uh-huh. Mejor mátenlo. Aunque hizo un trato con la policía para que bajaran la sentencia de su hija. De 200 a 100. No, de hecho, a ella no se le pudo comprobar que participó. Mm. So, de hecho, nada más le dieron como 5 años de cárcel. A la hija. A la hija. Pero gracias a que su papá hizo el trato, la hija solamente estuvo 2 años y medio. What the fuck? Cindy fue condenada a 36 años de prisión, aunque solo sirvió 19 años y salió libre en el 2019. Actualmente vive en Montana, donde ya se abrió una petición de la comunidad para que ésta se vaya de este lugar, porque no nada más eso, vive cerca de una escuela, y en cuanto las personas se enteraron de quién era, uh-huh, obviamente es de que no te vas a quedar aquí. Dennis, el que habló, ¿se acuerdan? Que fue el que de volada dijo qué había pasado con la otra mujer. También fue sentenciado a 36 años de prisión. David pasó unos meses en prisión y cuando iba a empezar a pagar su sentencia, por decirlo así, en mayo 28 del 2002, cuando había llegado a otro acuerdo con un juez para confesar finalmente dónde se encontraban algunos de los restos de sus víctimas, ya que
se le culparon por 3 casos de las víctimas que estaban como vivas, pero se cree que tuvo más de 50 mujeres víctimas, pero nunca se pudo encontrar a ninguno de los cuerpos. Por las fotos que tenía, right? Por fotos y por los años que había tenido este remolque y en la grabación. La grabación que él les ponía, cuando empieza, ves que te digo que empieza con "Hi, bitch", you know. Él empieza a hablar y empieza a escribir y él mismo dice: "No sé quién eres, no sé cómo eres o cuál es tu background, tu historia, porque esta cinta está previamente grabada". Dice que fue grabada el 23 de junio de 1993 y esta cinta sale a la luz en el año 2000. So it's like 7 years. 7 years, que por lo menos de la cinta para acá se sospecha que también en la cinta decía que al año ellos hacían esto por lo menos unas 3 o 4 veces al año. So empezaron a hacer cuentas, pero ellos saben de que no solamente fueron estos años que lo hizo, porque también la novia en su testimonio dijo que ella, por lo menos, for sure, ella sabía de 30 mujeres. Por lo menos. So, okay. So el trato que hizo este viejo para que le dieran menos a su hija, ¿qué fue el trato? El trato fue de que no iba a apelar, porque a veces que se lleva más tiempo. Okay. Dijo, ok, me voy a declarar culpable, lo que sea, no voy a apelar, pero le vas a reducir la sentencia a mi hija. That's, no. I would have been like, no, dinos, le reducimos el tiempo a tu hija si nos dices en dónde están todos los cuerpos. Why didn't they do that instead? La novia declaró que él supuestamente echó muchos cuerpos al lago. Sin embargo, nunca encontraron nada. No los encontraron. So, se hablaron de muchas cosas. Hay muchas teorías. Digo, es un caso donde hay demasiada información. Ya no se sabe si es verdad o no es verdad. Por eso no la quise como meter así mucho. Pero según la novia declaró, ya cuando declaró contra él, ella dijo que David había tirado varios cuerpos, como por lo menos 8 cuerpos, a la ley que estaba ahí. Que había experimentado con ellos en el sentido de que el primer cuerpo salió a flote, entonces dijo, ok, hay que hacer otra cosa con el cuerpo, que los abría del estómago, les sacaba los intestinos, les ponía piedras adentro y los cocía y los echaba al fondo de la ley para que no flotaran, o por lo menos no en mucho, mucho tiempo. Otra de las cosas es de que muchas de las víctimas ni siquiera había como un boletín de desaparecido, porque otra vez, Eran homeless, indigentes, o eran sexo servidoras de las cuales o no tenían familia o realmente sus familias no querían saber nada de ellas, no les importaba o simplemente las daban ya simplemente por muertas. Entonces, fue como el plan perfecto, por decirlo así, de que él sabía que había muchas maneras de que él se podía salir con la suya y seguir cometiendo estos crímenes. Te digo que ya cuando él quiso hacer el trato, el siguiente trato era de que le iban a reducir según la condena, lo cual igual, aunque se lo hubieran reducido, la condena era de 200 y algo pico de años. So, no sé qué tanto le iban a poder reducir. Pero cuando esto pasa, como al año, o sea, no tiene mucho, apenas iba a empezar a cumplir lo que era su sentencia. Convenientemente... El hijo de perra muere de un ataque masivo al corazón a la edad de 62 años, dejándonos con un pinche sentimiento de impunidad, porque en realidad, aunque fue sentenciado, David nunca pagó por sus crímenes, güey. Ni siquiera llegó a la prisión federal. No la pisó. At least he's in fucking hell. I hope, right? La hija vive también, o sea, todavía vive, pero vive en... Trata de no... Low profile y esto, pero porque sabe cómo... Sabe lo que hizo, sabe lo que le va a hacer. Ya. La gente no la va a creer. Pero esta fue... No. O sea, y hay muchas cosas que yo omití porque, güey, está muy, 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 muy fuerte. ¿Quieren saber más? Vayan a YouTube. Hay muchos, muchos, muchos videos. Pero, pues, esta fue la historia del asesino de la caja de los juguetes. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció, Jackie? No estoy satisfecha. Me neither. Pero yo dije, si yo me hubiera quedado ahí, el hijo es un perra más.
todos los 200 años. Murió a los 62 años. Cuando lo capturaron, ella tenía 59 años de edad. Ya uh-huh. Ay, perdón. So, ya, fue como que toda su vida prácticamente se salió con la suya. Hopefully le dolió el heart attack really bad. I mean, I don't know. ¿Quién sabe? Or, ¿fue masivo o dicen que es rápido? Es rápido. Pero esta fue la historia de la semana de hoy. Me gustó, pero no... Te dejó satisfecho. Pero no me dio mi final feliz. Sí. No, quería no que lo... sufriera el güey. No, y luego tuvo. Las hijas y la novia. No. Güey, no, está muy retorcido porque It's la not... hija era cómplice y le ayudaba a traer víctimas. Güey. ¿Y cómo puedes actuar tú como dijo la primera, la Jaramillo? Like, que ella no podía creer que una mujer le hiciera tanto esta cosa tan fea a otra mujer. O sea, que no pudiera ser... sentir empatía de lo que estaba sufriendo, de lo que estaba pasando. Pero les doy muchas gracias. Gracias a ti, Jackie, por haberme escuchado. Gracias a ustedes. Esto fue Zona del Crimen. Nos vemos aquí la próxima semana. Yo soy Jessica Torres. Y yo soy Jackie Espinosa. Hasta la próxima. Adiós. This has been a Rogue Media Network production.